El tráfico súper pesado a esta hora de la mañana. Ahorita vamos para Los Ángeles. Son las 5:33 de la mañana y ya el tráfico está pesado. Mira cómo está el tráfico. Tráfico horroroso, horrible. Aquí en el sur de California. Vamos en el freeway número 10. Los Ángeles West. Ella dice. Los Ángeles West. Saludos, saludos a todos los que ven mi video. Dios les bendiga. Cuídense mucho. Saludos a todos los que me ven en Los Ángeles, en San Diego, allá mis amigas de Arroz y allá mi amiga en San Francisco. Saludos para... Saludos para todos. A Chicago. Saludos a mis hermanas que están en Houston, a Lilian y a Cipriana. Saludos allá a Olomega, a todos los que me ven en Olomega, en San Miguel. Bueno, a todo El Salvador, a todo Centroamérica. Saludos para los hondureños, para esos catrachos y catrachas que ven mis videos, que están pendientes. Saludos y bendiciones para Nicaragua, a todos, a Costa Rica. A todos los que me ven en Colombia, a todos allá por Colombia, muchos saludos desde aquí de Los Ángeles, California, a España, a mis amigas de España, mis amigos, a todos los que me ven en Europa, por toda Europa, que me ven por todo Asia, que me ven en África también, a todos los personas de África que ven mi video, muchos saludos y bendiciones. Les deseo que pasen un buen día, un bonito tiempo, con mucha paz, con mucha salud, que estén todo bien. Y también, si te gustan estos videos preciosos de estas autopistas, suscríbete a mi canal, dame un like, compártelo para que otras personas también puedan mirarlos. Mira pues cómo está este tráfico ahorita. Y aquí vamos despacio, despacio. Despacio, con precaución. Aquí está, mira. Damos, damos. Bueno, lo voy a dejar aquí un ratito para que sigan mirando. O también saludos a New York, que yo sé que allá tengo muchas amistades en Nueva York que están pendientes de mis videos en la costa este de los Estados Unidos. En Canadá también tengo muchos seguidores en Canadá. Allá a María en Canadá, a mi amiga que de vez en cuando platicamos. Saludos, María, que pase el feliz día.
trabajar. Unos vienen del trabajo y otros van para el trabajo en la mañana. Porque acá en Estados Unidos se trabajan tres turnos. Tres turnos o dos turnos. ¿Regularmente cuáles son los turnos? De 8 a 4. Bueno, de 7:30 a 4 por la media hora de almuerzo. Que esa media hora pues no la pagan. Sí. Y de 3:30 a 12. Y de 11:30 a 8 regularmente. O también trabajan de 12 a 12. Hay personas que trabajan 12 horas de allí, pues depende el 7, 6 a 6. O... Regularmente en los hospitales son turnos de 12 horas. Bueno, en los hospitales turnos de 12 horas. Empiezan a las 7:30, de 7 a 7 o de 6 a 6, ¿verdad? Sí. Más o menos, en la mañana. Regularmente 7 a 7. De 7 a 7 regularmente. Pero pues, hay excepciones. Sí. O muchas veces muchas personas trabajan 10 horas diarias, 4 días. 4 días a la semana. 4 días a la semana, 10 horas diarias, y ahí pues se acomodan sus horarios. Hay quien trabaja todo el tiempo, el que está bajo salario. También no tiene salida. Y tampoco tiene entrada. Claro. Le pueden hablar en cualquier momento. Bueno, esa es la vida de Estados Unidos. Cuando uno vive acá, pues uno se acomoda al sistema, al cambio. Sí. Es que, como en El Salvador, las personas regularmente, un ejemplo, por Semana Santa, que aquí en Estados Unidos le dicen la semana de Easter, aquí no para de trabajar en nuestro país. Por ejemplo, en El Salvador, la Semana Santa, allá, pues, agarran vacaciones, una semana de vacación. Tradicionalmente cierran las escuelas, bueno, algunos lugares pues lo cierran, la mayoría todo. De la mayoría de trabajos del gobierno cierran la semana. Y yo recuerdo también que los maestros, ellos tienen en el intermedio del día, tienen para ir a su casa a descansar y a comer. Porque yo recuerdo que mi tía era, bueno, de los trabajos, yo me acuerdo que nosotros íbamos a la escuela de 8 a 11 y de 2 a 4, dos turnos. Sí. Depende de la población, a veces había casos de que solo en la mañana iba el niño o otros niños iban en la tarde. A las 2 de la tarde se entraba y se salía a las 4. Así es. O en la mañana. De 8 a 11, los turnos regulares de los niños de la escuela. No sé ahora, estoy hablando de allá por los años 50, 60. No, y es igual, es lo mismo. ¿Es igual? Ok, sí. Cuando yo iba a la escuela en Olomouc. Ya en México, ya en Tijuana, en Rosarito, ya hay un receso. Las tiendas las cierran como a las 12 del día y las vuelven a abrir a las 4 de la tarde. Ah, bueno. Cada país. Esa es la hora de la siesta. Sí, la hora de la siesta. Ajá. Igual ahí en El Salvador las personas se van a comer, los que viven por ahí cerca, se van a comer a su casa y ya luego regresan, duermen un rato y regresan al trabajo. Y a nosotros nos agarra eso de sorpresa porque aquí en Estados Unidos no hay siesta. No hay, no, aquí es trabajo corrido. Que cuando uno viene para acá pues se sorprende en algunas cosas. Por ejemplo, yo cuando llegué a Estados Unidos, lo que me impactó fue cuando yo quería leche y me dijeron de que la leche pues la vendían en el mercado, en galones, aquello frío. Yo no dije nada porque pues las personas se burlan de uno, pero la verdad yo quería mi leche fresca de la vaca. Porque en mi casa, en El Salvador, cuando yo era niña, teníamos vacas. Entonces mi mamá y mi papá pues se encargaban de ir en la mañana a ordeñar las vacas. Y ya uno se tomaba su leche, hacía su leche con canela. O comíamos, ¿te acuerdas? Leche con tortilla calientita. Sí, sí. O leche tostada en la mañana. Que sí, como acá, que es el cornflakes de la mañana. Sí. Y nosotros allá, pues era diferente lo que había. California.
California tiene más de 1,000,000 de vacas lecheras. Pero pues la leche está en la refri allá en las tiendas. Así es. Se consume bastante leche. Sí, se consume bastante leche y leche también que sale para otros estados. California tiene muchísimos negocios, pero todavía se considera un estado de agricultor. Ajá, y en crecimiento. Así es. Por la cantidad que tenemos de vacas y de trabajo en el campo, se produce de todo lo que el estado necesita. Fruta, verduras, leche, quesos, todo lo necesario para sobrevivir. La comida básica. Así es. Y San José, San Francisco, Santa Mónica, Irvine, estos lugares, estas ciudades producen toda la tecnología. Silicon Valley, produciendo la tecnología de Estados Unidos. Claro. Es el segundo estado con más petróleo, California, de la Unión Americana, solo por delante de California, Texas. Hay mucho de todo, dice un país. California tiene de todo, por eso es un estado, el mejor estado de la Unión Americana. Un estado rico. Y por eso nosotros los emigrantes aquí nos quedamos. A mí me gusta California, a mí me gusta Los Ángeles. Yo cada día admiro Los Ángeles. Salgo a caminar y cada día descubro algo nuevo. Y Los Ángeles está en este momento en crecimiento. Claro, en crecimiento. Hay muchísima construcción. Muchísima construcción y muchísimas personas se están moviendo a vivir al centro de Los Ángeles. Hay muchos apartamentos para comprar, para rentar y la gente se viene a... Carísimo, pero popular. Así es. Muchas personas... Se evitan el tráfico, tienen que manejar. Uh-huh. Viven en el AVE muchas veces cerquita del trabajo, a cuadra del trabajo, ya no necesitan comprar un carro. No necesitan manejando. No necesitan estar comprando y pagando una casa. No les gustó ese apartamento, se pueden mover a otro. Allá al fondo se ve el centro. Ah, precioso, precioso. No sé si lo alcanzan a ver, sí. Allá se ve. Centro de Los Ángeles. Ya vamos a llegar. Y el edificio más grande es el edificio más famoso. El US Bank. Ese es. Allá el chiquitito que parece una torre. Así es, ese es el más grande. Sí, pero aquí pues se ve poquito, ¿verdad? En el teléfono. Mira qué precioso amanecer, precioso amanecer. Aquí vamos. Mira qué bonito, qué clarito está. Sí. Recuerda, Junior Station. Sí. Ok. Oh, de aquí vas. Ah, acá es el Sacramento. Cambiando. Sí, ok. Es que ahorita voy a la Junior Station, a la estación de la Unión. A donde se juntan los trenes, autobuses y todo. En Latinoamérica se le conoce como la terminal, sería la terminal de buses y terminal de trenes. Terminal de buses y terminal de trenes, claro. Las dos cosas en un solo lugar. En un solo lugar, ¿dónde es? Enfrente del centro histórico de Los Ángeles. ¿Cómo se llama? La Placita Olvera. ¿Qué es lo que comenzó ahí? Ahí comenzó la ciudad de Los Ángeles. ¿Con el nombre de? Nuestra Señora de Los Ángeles. Oh, Nuestra Señora de Los Ángeles, claro, por eso se llama Los Ángeles. Sí, ahí está la iglesia original. Y muchas de las casas de adobe. Y las casas de adobe, ¿cómo empezó? Ahí está la estación de bomberos antigua. También y está un museo chino. Así es. A donde muestra también diferentes culturas, cómo fue que llegaron acá, no solo nosotros los hispanos. Los Ángeles fue construido por 47 familias y 26 eran afromexicanas. Las familias originales de Los Ángeles. Así es que hay mucha historia, mucho museo. Si vienes a visitar Los Ángeles,
hay muchos lugares donde se puede, donde puedes visitar las playas, hay playas, hay divertirse, muchos lugares, Hollywood, diferentes lugares. Estos lugares están aquí a la derecha, ya son lugares históricos, muchos de estos lugares tienen 200, 300, 400 años acá. Aquí a la derecha, que uno está filmando, está el aguaducto original, que tiene como 400 años. Entonces, estos lugares son históricos. Aquí pasa el río de Los Ángeles y aquí extraían el agua de la ciudad de Los Ángeles. Estos lugares aquí son históricos, con mucha historia. Con mucha historia, todo bonito. Y amigos, y alguien de los que me ven mis videos en otros países, cuando quieran, cuando vengan a Los Ángeles, se pueden comunicar conmigo. Yo les puedo dar un tour o paseo en autobuses, en trenes. No les prometo carro, pero les prometo llevarlos la experiencia total en los autobuses. En los autobuses de Los Ángeles, yo los puedo llevar acá a diferentes lugares a darse su paseo durante el día. Cuídense mucho, Dios les bendiga. Ya estamos llegando al centro, a donde es mi destino. Mira cómo sigue el tráfico aquí, porque hay intersecciones de... Especialmente el centro de Los Ángeles siempre tiene bastante tráfico, porque aquí hay bastante autopistas que vienen al centro de Los Ángeles de diferentes lados, así es que aquí hay bastante tráfico. Como pueden ver, ahí está. Y allá al fondo ustedes pueden ver los edificios del centro, desde la alcaldía, edificios estatales, edificios federales, toda clase de edificios. Claro, ¿cómo se ve? Sí. Qué bonito está. Dios les bendiga, cuídense mucho. Y aquí es donde se agarran los autobuses que van para... A la derecha. A la derecha, ajá. Aquí se agarran. Y la calle de salida de los autobuses se llama la Alameda. Alameda. Las famosas Alamedas, donde los moros salían con su guitarra. Mira, allá ve el tren, mira, allá ve el tren, mira. Así es. Y algo está pasando en el freeway porque ahí hay actividad de la policía. No sé si lo pudieron ver. No sé. Bueno, hasta la vista. Hasta la próxima.